Para caminos que son bastante abruptos y tal, si nos lesionamos, podemos necesitar un bastón o una muleta, o incluso tener una pértiga para hacer nuestro refugio. Hay veces que tenemos que cortar material de alrededor y no tienes una sierra, no tienes un hacha. Hay formas de cortar madera solo con un cuchillo. Si entendemos cómo funciona, sabemos que un árbol crece de dentro hacia afuera. Eso quiere decir que la parte interna es la más dura y la parte externa es flexible, es blanda. ¿Qué haremos entonces? Cogeremos nuestro cuchillo. Generas por tensión. Aquí hay mucha tensión ahora y aquí hay poca. Y el momento que yo meta mi cuchillo aquí y yo empuje, esto se va a cortar. De esta forma, con un cuchillo pequeñito, puedo cortar una rama de bastante diámetro simplemente entendiendo cómo funciona. Ejerzo tensión, corto.